La música es fantástica porque nos enseña muchas cosas. En vez de tú andar por allá robando, atracando personas, quitándole la vida que cuando pueden tener esto ustedes o las personas que mueren, tienen una mala compañía que ustedes solo con andar con ella se acaba todo. Pueden ir hasta la cárcel o pueden morir. Pero cuando ustedes tienen un instrumento de música, es como tocar el cielo, sentirse fantástico, porque es como sentirle el viento. Nosotros, mi hermanito y yo, tocamos el violín juntos. Esto es bueno, no nos anda ocupando la mente en malas cosas, porque hay algunos juegos que son malos, pero bueno sería que los niños que anden por ahí, colombianos, refugiados, puedan tener una compañía, la Orquesta Sinfónica. Es bueno porque te enseña bastantes cosas y no andas solo por ahí, haciendo cosas malas. Jairo Álvarez, ¿cómo estás? Bien, señora Marcela. ¿Qué contás de nuevo? Estoy en la Orquesta Sinfónica. Me metieron hace un año cuando ustedes me hicieron una entrevista. ¿Te acordás del año pasado? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fue del año pasado hasta ahora? Que hace un año que no te veo. Cuéntame, ¿qué ha pasado en ese año? Me he sentido bien. Al principio yo comencé con el oboe. No podía tocarlo bien porque la última tecla, o sea, la última... La tecla, pues, no servía, entonces me tuvieron que cambiar. Ajá. Me cambié para trompeta, pero no podía porque no podía soplar demasiado duro. Así. Hay que tener mucho, mucho aire, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y ahorita cuánto tiempo estuviste haciendo trompeta? Creo que una semana, un mes. ¿No te gustó? No. ¿Y entonces? Me cambié para el violín. Ahí sí estoy mejor. He avanzado tanto. Creo que fue en 2 meses que llevo con el violín. Ajá. Y ya estoy en la infantil. ¿Ya entraste a la orquesta infantil? Sí. Ajá. Me contó tu profesora que diste el examen en diciembre. Sí. ¿Y pasaste? Sí. Ajá. ¿Y eso te hace bien a vos? Sí. O sea que te enseñan valores. Sí. Valores de vida, además de la música. Claro. ¿Cuántas veces por semana vas a la orquesta? Todos los días. ¿De qué hora a qué hora? De 2 a 4. Por ejemplo, hoy, como nos toca la orquesta, es a 4 de la tarde. ¿Los sábados también tienen que ir? En la mañana, cuando toca ensayo. Ajá. ¿Y quién es tu profesora en este momento? Mi profesora se llama... Ella ya no me da clases porque estoy en la infantil, pero todavía me ayuda. Ajá. Ella se llama Francis Lugo. Ajá, pero o sea que vos estás en la orquesta infantil. Sí. O sea, es distinto que estar en la clase de música. Sí, porque en la clase de música... ¿Cómo es la clase? Es cuando te enseñan las posiciones y te ayudan a adelantarte más en la música. Ajá. Cuando tú vas a tocar en la partitura, que es como una hojita así, te dicen cuál es la posición y cuando tú vas a tocar, ya te la sabes prácticamente. De memoria. Sí. ¿Y vos podés leer música también? Sí, ¿con yo aprendí. ¿Con el pentagrama? ¿Todo? Sí. ¿Con las negras, las corcheas? Claro. Ajá. Soy muy lento porque a veces hay unas que están fuera del pentagrama y no las entiendo, tengo que leerlas completas. Ajá. Pero eso es práctica, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Yo hablé con un músico y le dije, ¿cuándo fue la primera vez que tú entraste a un concierto? ¿No te pusiste nerviosa? ¿Y qué te dijo? Bueno, él estaba ocupado y estaba enseñándole porque es el profesor de mi hermano. Ajá. Pero me respondió alguna cosa. No, eso fue fácil para mí, me dijo. Pero yo dije, es muy raro porque yo entré, me siento nerviosa. Pero mientras más toque, mejor me siento. Ajá. O sea, al principio te da como maripositas, sí, en el estómago, ¿no es cierto? Sí.
Sí. Y después te relajás y ya claro. empezás a tocar. ¿Qué sentís cuando tocas? Bueno, me siento grande, me siento mejor que antes. ¿Te gusta estudiar con el profesor Elías? A veces bueno. regaña, pero de que nos da clase porque eso es buena persona. ¿Y hay mucha disciplina en la orquesta? Sí. ¿Y eso te gusta? Claro, porque nos enseña muchas cosas. O sea, no nos deja con malos resabios. Ok. ¿Y eso te ayudó a vos a interactuar en la escuela, con tus compañeros de la escuela, con los maestros? ¿Pensás que tenés mejor disciplina a partir de que estás en la orquesta? Sí. Ellos nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo. Bueno, cuando tocaba mi violín, cuando tocaba el oboe, no era un profesor, era un muchacho, pero claro, como son personas que ya tienen experiencia y no hay profesores de ellos, algunos que ya saben más que otros nos dan. Ajá. Elías, por ejemplo, él toca trombón, un instrumento que es parecido a una trompeta, pero es grande. Sí, grande, grande, ¿no? Pero él sabe de muchos instrumentos, sabe del oboe, sabe de la trompeta. Y sabe todas las claves. Por eso es que puede dar clases a cualquiera. Él es casi igual que el director. ¿Y vos cuántas claves ya sabés? La mía es sol. Clave de sol. La de algunos instrumentos bajos es clave de fa. Y medianos es clave de do. Pero vos trabajás con clave de fa. No, con sol. Con clave de sol, perdón. Ok, ok. ¿Es difícil para vos estudiar música? Al principio me fue, pero cuando uno se... Bueno, cuando uno ya sabe más de lo que no sabía, porque, por ejemplo, yo he llegado a la escuela con las partituras que tengo y me dicen, ¿cómo tú sabes leer eso? Yo no sé, me dicen. Y yo les quiero enseñar, pero yo no soy profesor. Yo no, o sea, no tengo la forma. O sea, no soy muy buena explicando. Pero sí les trato de enseñar, pero hacen unas preguntas que yo tampoco sé. Pero te sale naturalmente. Sí. Jairo, ¿pensás que vas a estudiar música o tocar música para siempre? Yo quería ser un futbolista, pero... Por ejemplo, si tengo experiencia en la música, puedo tener también mucha experiencia. En alguna fiesta me podrían llamar, por ejemplo, y yo podría tocar algo para ellos. Para el que esté cumpliendo años o la que esté cumpliendo años. ¿Y te gustaría ser algún día como el profesor Elías? Sí. Vi un niño ayudando a un profesor y agarró la varita que llama batuta y comenzó a moverla como si fuera un director. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te dieron ganas a vos también? Sí. ¿Sí? Manejar una orquesta es como tener el cielo. ¿Como tener el cielo? Sí, porque es magnífico. ¿En serio? Sí. Jairo, ¿y quién es tu músico preferido? Mi tío. Mi tío... ¿Qué toca tu tío? La organeta. La organeta. ¿Y él te enseñó música? No. Lástima que no. ¿Dónde está tu tío? Está preso. ¿En dónde? No sé, pero sí queda muy lejos de donde mi abuelita vive, donde mi tía vive. ¿Pero acá en Venezuela? No, en Colombia. En Colombia. Entonces, cuando seas un gran director de orquesta, ¿le vas a dedicar todas las piezas a tu tío? Mi tío me dice que sigue avanzando. Cuando habla con mi mamá a veces, o habla con mi abuelita y mi abuelita le transmite eso a mi mamá, él me dice que siga avanzando más cosas, que aprenda mucho más. Para ver si algún día él sale y toco con él. ¿Ese sería tu sueño? ¿Tocar sí. con tu tío? Ojalá. Muchísimas gracias. Dame un besito. Gracias, lindo.